Mm-hmm. Estimado telepensante, acá de esfera pública, entregándole a usted lo mejor que se nos ocurre desde este pequeño canal para que usted vaya avanzando sus propias reflexiones. Y por supuesto, dentro de lo mejor está nuestro querido senador Rojo Edwards, que ha emprendido un poco una lucha en solitario muchas veces, que se ha mantenido en una posición que hoy día es considerada, la misma posición que tengo yo, es considerada una posición extremo de los extremos, como algo así ya inaceptable. Eh, hemos eh, vivido lo que es eh, una, un cambio en el ethos de la derecha, uno diría muy extraño, porque como que no, a mí todo el rato cuando pensaba, mi querido Rojo, en esta entrevista, yo iba a una facultad espiritual que, o mental, dependiendo de, 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 digamos, de cuál es la raigambre de quien lo, lo oiga, mental o espiritual, que es la memoria. O sea, como que a mí acá lo que me está fallando radicalmente es la memoria, porque si uno es coherente con la memoria, uno por lo menos a posiciones como la tuya, como la mía, que estamos defendiendo lo que defendimos desde el momento 1 del 18 de octubre, tendría que tener un poco de conmiseración y decir: bueno, me acuerdo que yo también en algún minuto compartí esa posición. Bienvenido Rojo a Esfera Pública y gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias por la invitación, Vanessa, un, un saludo a todos tus telepensantes, como lo llamas tú. Oye, y tú me, me, me hacías recordar, porque el tema de la memoria, es curioso porque, claro, la estrategia de la favor en contra de los republicanos que estamos en contra, es un poco, no puedes votar con los comunistas. Pero curiosamente, en octubre del dos en noviembre del 2019 Adivina cuáles fueron los dos partidos que no firmaron el acuerdo. Fue el Partido Comunista y los republicanos. Entonces yo pensaba, entonces si no puedo estar nunca con los comunistas, ¿quién tendría que haber firmado el acuerdo? Digamos, por la nueva constitución. O, o, o más cerca, hace unos días atrás, el veto del gobierno apoyado por el Frente Amplio. Fue votado en conjunto de los diputados republicanos con el Frente Amplio. ¿Significa eso que los diputados republicanos son del Frente Amplio? Y uno... No, la verdad es que la memoria es, es eh, bastante frágil y creemos que lo que nosotros hemos defendido siempre lo que estamos defendiendo y nos da problema un texto que quedó simplemente malo. Y yo te propongo, Vanessa, si te parece, que vayamos viendo. Como este es el texto de los forados, vamos viendo el forado número uno, forado número dos, forado número tres, y así los vamos nombrando para que todos sepan exactamente qué es lo que está pasando y por qué hay tantos desde la derecha que defiende la libertad que están contra el texto. Claro, el forado número uno, algo comentamos, es la defensa de la libertad, ¿no? Es decir, que yo tuve esta discusión ayer con uno de mis estudiantes que también esgrimía como. No, pero si esto no es tan grave, sí. pero ¿cómo no va a ser grave que puedan restringir tus derechos fundamentales, todos ellos, y en la forma que quieran, por ley simple, es decir, por la simple mayoría de quienes están en la sala ese día? Es como impactante, ¿o no? Absolutamente impactante, Vanessa. Mira, aquí para que, lo, para que los telepensantes sepan. El 19 actual, número 26, dice que solamente se pueden regular o complementar aquellos derechos que expresa y libertades que expresamente la Constitución permite. Eso es lo que dice hoy día. ¿Qué es lo que dice el nuevo texto? Que todos los derechos, no solamente los expresamente autorizados, se pueden restringir o limitar. O sea, pasamos de regular algunos a restringirlos todos. ¿Y cuál es la forma de restringirlo o regularlo? A través de ley simple. En el caso de la Constitución actual, para regularlos, en la gran mayoría requieres de una ley que tiene quórum calificado. ¿Qué significa quórum calificado? En el caso del Senado, que para, restringir, perdón, para regular un de, una libertad expresamente regulable, autorizada por la Constitución, necesitas 26 votos en el Senado. En el texto que se propone, para restringir cualquier derecho necesitas mayoría simple, en el caso del Senado eso se da desde nueve votos en adelante, hasta veintiséis. Entonces, eventualmente tú podrías restringir la libertad de culto, el tema, los temas previsionales, los temas de salud, los temas de educación, prácticamente todos, no, no todos porque en el caso de educación, por ejemplo, hay una parte que está en una ley de cubrimiento calificado, pero prácticamente todos con quince votos, dieciséis votos. Entonces uno dice, pero si nosotros defendemos la libertad, ¿cómo es posible que todos los derechos que quedaron maravillosamente, no, no maravillosos, pero muy bien redactados en el artículo 16, se puedan restringir y regular todos? Sin duda, Vanessa, ese es uno de los forados más importantes y le vamos a llamar el forado número uno del de texto que se está proponiendo que no defiende la libertad porque permite la restricción. Y para terminar, el concepto de la actual constitución es que... Como la persona es anterior al Estado, el Estado se limita a reconocer los derechos que la persona ya tiene. En este texto se cambia y se dice, el Estado te entrega derechos y lo hace de manera progresiva y con ciertas características, pero es el Estado el que te los reconoce y como te los reconoce, quien te puede dar, te puede quitar. Y eso es lo que está claramente establecido en la comparación del 19. Número 26 de la actual de la constitución versus el artículo 23 del de texto propuesto. Forado número uno. Sí, pues forado número uno, y lo que tenemos que irnos imaginando ahora es que estos forados quedan en manos de, supongamos, después de un gobierno de derecha al que le hacen la vida imposible, como lo hicieron con Sebastián Piñera que no le permiten hacer nada la extrema izquierda y que más encima le genera, generan violencia, movilización en las calles, etc. Imaginemos entonces que el siguiente gobierno eh, sale electa la señora Camila Vallejo. Y la señora Camila Vallejo entonces tiene la herramienta constitucional para limitar todos nuestros derechos. Porque lo que pasa es que la gente no entiende que esto, la manera de darle el peso real en la vida de cómo nos puede afectar, es imaginarlo en manos de la gente más... más por supuesto. más pro-totalitaria que existe en nuestro país. Entonces, eh, eso, ese, ese punto se le va a la gente. No, no es simplemente un tema de artículos. El tema es que la, le, el, el gobierno, el régimen de Salvador Allende, fue declarado inconstitucional. Y a mí me parece que solamente si nos quedamos con estos artículos, nos pueden restringir todas nuestras libertades, todas, ¿no es cierto? Más encima del Estado, el que te los reconoce, y que te los puede quitar, y eso en manos de gente como el Partido Comunista es extremadamente peligroso. O sea, no vamos a poder declarar los inconstitucionales si es que hacen eso. La Comisión de Desinformación, que es el sueño de la Camila Vallejo, con esta limitación a propósito de nada y no regulada y con mayoría simple, sería una realidad. Aquí tendríamos que estar hablando, como yo digo siempre, de las tortugas de la isla Galápagos ahora. No podríamos estar hablando de esto, ¿no? Entonces, un segundo tema que yo considero fundamental. Es esto de todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. En dos ocasiones se habla de que el Estado puede, tiene que intervenir, se le da el mandato al Estado para equilibrar entre hombres y mujeres en los cargos en todas las áreas de la vida nacional. O sea, mi casa también es área de la vida nacional, digamos. Entonces, eh, imaginémonos de nuevo esta herramienta de intervención en manos del Partido Comunista. Eh, es, eh, 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 y todo dentro del Estado, o sea, no, no, no queda nada resguardado esto de, la, de, de los cuerpos intermedios, que, que, que se resguarda su autonomía y todo. Eh, claro, en otros artículos la resguardan, pero uno tiene que pensar si esto cae en malas manos, ¿a quién le sirve? Y, y no va a haber autonomía de los cuerpos intermedios. ¿Cómo ves tú ese otro que para mí es un forado gigante? Bueno, ese es el forado número dos. Hay algunas provisiones de igualdad sustantiva, ¿no es cierto? Una de ellas es que dice que. Como tú decías, los hombres y mujeres tienen que participar en condiciones de igualdad en los diversos ámbitos de la vida nacional. Diversos ámbitos de la vida nacional. O sea, eso incluye una panadería. Eso incluye las tías del jardín infantil, que han de ser tías y tíos. Entonces, yo tengo que a mandar a mi niñita con, con tíos. O incluye la constitución de sociedades. ¿Qué es lo que incluye? Entonces, a mí, yo cuando, cuando, cuando reclamé esto, me decían, no, pero es que el espíritu de eso, es que sea claro en, en, para el Congreso, ok, pero en esto creo que se equivocan muy gravemente, porque uno nunca puede olvidarse de que la interpretación literal siempre es válida de un artículo. Tú no puedes decir que la interpretación literal de lo que se está diciendo no es una interpretación válida sobre texto de que haya habido un acuerdo respecto de cómo se va a, a, a pensar esta materia. La interpretación literal es que hombres y mujeres participan en, eh, en, en, en igualdad en todos los ámbitos de la vida nacional. Yo no puedo interpretar otra cosa. Entonces, se pueden meter en lo que quieran, a determinar directrices de cómo usted maneja su panadería, usted maneja su kiosco, o cómo usted hace su sociedad, o quiénes son dueños de la sociedad. Entonces yo, la verdad es que acá hay un problema gigantesco de concepción de qué es lo que es la independencia de los cuerpos intermedios, porque no no solamente tú tienes que decir que son interdependientes, las empresas, la organización, cualquier tipo de organización, tienes que crear las reglas para que efectivamente puedan ejercer esa autonomía. Y esto, este artículo, que está creo que en el 2, inciso 2, creo, algo así, está o, dentro sí. de las bases de la institucionalidad. No está en el artículo 222, está en el artículo 2, o sea la estructura fundamental desde la cual el Estado puede intervenir en la vida de todos los cuerpos intermedios. Yo creo que esto, a mi juicio, hay otras provisiones, pero esta, esta es una de las, más, de las más, no sé cómo pasó esto, pero a mi juicio, Vanessa, ese es un forado que le vamos a llamar el forado número dos. puedo? este si tiro otro 3... forado? Vamos a ver. ¿Eh? Sí, no, y el tres, obviamente, que es la destrucción de la igualdad ante la ley, es el cambio de la igualdad formal por la sustantiva, a través de eh, darle preferencia, eh, digamos, está mandatado el Estado a que las mujeres tienen que ser promovidas. Luego hoy día, what is a woman? que es lo que es una mujer? Yo soy mujer y Emilia Schneider también, digamos, y de ahí le abrimos la puerta a los 112 géneros que reconoce la ONU, pero más allá de eso, eh, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que también sí. es, es eso es eso es fascismo puro, porque al final es, 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 es distinguir por eh, origen étnico o por eh, eh, condiciones físicas, corporales, la genitalidad en el caso de las mujeres y los hombres, o sea, y hacer distinciones jurídicas en torno a, es, a ese tipo de, 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 de objeto, ¿no? El objeto de tu condición de nacimiento, tu raza, tu... Eh, eh, si eres miembro después de de de, de, de eh, qué sé yo co eh, colectivos que han sido usados nosotros lo sabemos para deconstruir todos los fundamentos de, de nuestra institucionalidad republicana y no solamente en Chile esto está es un problema que enfrentan todos los países con democracia en Occidente entonces eh, cómo es esto de que no vamos a, de que transamos la igualdad ante la ley es que para mí esto ya es así como no no sé qué queda digamos o sea eh, Igualdad ante la ley ya no abre no habrá. O sea, yo soy desigual, sí. si es que soy mujer frente a ti, si es que soy mujer lesbiana frente a ti, hay que remover los obstáculos además, es decir, el patriarcado es un obstáculo, eh, y además está todo el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que tú conoces muy bien. Imagínate, yo al menos, eh, que también soy, soy de la Araucanía, eh, y conozco bastante bien el, 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 el tema del conflicto que hay allá, como el conflicto no es con los mapuches, sino que el conflicto es con un narco terrorismo que se viste. De etnomarxismo. Imagínate ahora ellos con esta herramienta, porque el pueblo mapuche yo no tengo ningún problema con ellos. Ellos, ellos han sido al contrario. Los que más votaron en contra del mamarracho rechazado en proporción al resto Así de la fue. población fueron ellos. El tema es cómo van a instrumentalizar esto los grupos terroristas que hoy día se visten de que étnicamente ellos representan al pueblo mapuche cuando no lo representan en lo más mínimo. Así es. Entonces, vamos a construir el tercer furado, que es la falta de igualdad ante la ley y la creación de grupos privilegiados. Y quiero construir sobre lo que tú dijiste con dos eh, afirmaciones adicionales. Cuando tú elevas en dos artículos, ¿no es cierto?, los tratados internacionales eh, a nivel constitucional, pasan algunas cosas que son contrarias a la igualdad ante la ley. Por ejemplo... En el artículo los artículos 8, 9 y 10 del convenio 169, en particular el décimo, se dice que si tú perteneces a un pueblo originario, el Estado debe proveerte una alternativa al encarcelamiento, o sea, si un criminal Dice que tiene parientes en en Boroa, ¿no es cierto? Entonces, ese criminal, como podría ser Celestino Córdoba, que quemó vivo a una pareja de adultos mayores, entonces a ese criminal no se le puede mandar a la cárcel. Entonces, ¿dónde quedó la igualdad ante la ley? Y yo quiero preguntarme también, eh, o sea, los criminales todos van a tener eh, eh, apellidos, eh, o sea, se van a, van a decir que tienen ascendencia eh, de pueblos originarios. Y cuando me dicen que es la constitución de la seguridad, perdón, si fuera la, la, la constitución de la seguridad, tienen que sacar la idea de que todo criminal, por ser de pueblo originario, no va a ir a la cárcel. Y lo segundo, se crean grupos privilegiados, no también por los derechos colectivos a los cuales me refiero en un segundo, sino que también en la idea de subir de rango a los tratados internacionales, se sube otro tratado que es el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú tiene una página completa. Miren, más o menos todo esto, lo que está viendo así, más o menos. De privilegios y derechos especiales para lo que ellos llaman activistas de derechos humanos en materias ambientales. Por supuesto que esos derechos no los tienen los activistas de derechos humanos en defensa de la libertad de enseñanza o de en defensa de la vida el que está por nacer, solamente los activistas ambientales. Entonces, usted va a tener dos categorías: las personas que quieren un futuro mejor en el activismo que tengan. Y los activistas ambientales, que son un grupo privilegiado. Entonces, acá lo que hizo esta, esta constitución, lamentablemente, fue crear todo tipo de excepciones y de privilegios. Los derechos colectivos son otro, porque los derechos colectivos están asimilados a derechos colectivos indígenas, que además no solamente generan una desigualdad ante la ley, sino que generan un problema que es muy grave: que como no están bien definidos, no sabemos cuáles son estos derechos colectivos. Cuando choquen, por ejemplo, con el derecho de propiedad, cuando un violentista diga, yo tengo un derecho colectivo, Tendrá que Y choca contra la el derecho de propiedad, eso va a ser solamente, o sea, va a ser zanjado por el Tribunal Constitucional, va a ser la, la única manera. Y yo quiero a tus telepensantes, Vanessa, que vayan y googleen y vean el currículum de la persona que preside el Tribunal Constitucional y vean las votaciones que han salido. Le quiero decir que el Tribunal Constitucional hoy día es absolutamente partisano, no hay ninguna posibilidad que alguien como nosotros que crea que ex debe existir igualdad ante la ley y que no deben existir grupos privilegiados como están existiendo, vaya a ganar esa postura porque va a ganar de todas maneras lo que ellos llaman igualdad sustantiva. Así que la falta de igualdad ante la ley y la lamentable creación de grupos privilegiados le vamos a llamar, Vanessa, el forado número tres. <laughs> y como todos creen, mi querido Rojo, que es su propiedad la propiedad de sus fondos de pensiones, su propiedad que hoy resguardada, resguardar, entonces nos vamos a ir al modelo, el cambio del modelo. Porque ahora que acaba de ganar en Argentina mi ley, ¿no es cierto? Donde eh, hay 28 millones de personas que dependen del Estado, tienen solamente 6 millones de personas trabajando de forma formal, digamos en blanco, que todo funciona bien. ¿Y esto es por qué? Esto es justamente porque a pesar de que no está constitucionalizado, como lo estamos constitucionalizando nosotros si, si aprobamos este texto, eh, funciona este, este, este entregar derechos sociales, comillas, ¿no es cierto?, eh, de forma totalmente desordenada y clientelara ya. Pero acá se, estable, se estaría estableciendo desde el derecho garantista, ¿no es cierto?, esta progresión en la entrega de derechos sociales, lo que conlleva además que derechos sociales son cinco que son estrictamente materiales, entran a ser eh, resguardados por la ley al mismo nivel que los derechos fundamentales, es decir, por recursos de protección. Por lo tanto, hay un cambio de giro, no solamente en términos de la relación del Estado con los ciudadanos y su obligación de la entrega progresiva de derechos sociales con eh, esta responsabilidad fiscal que Mario Marcel y nuestro actual presidente conocen muy bien, así que respetarían en caso de que a ellos le entreguemos esta constitución. Nos iría súper bien con la Camila Vallejo con responsabilidad fiscal, pero por supuesto, si para qué vamos a pensar mal, ¿no es cierto? Entonces, eh, el punto es que luego hay un artículo en el que se obliga a los ciudadanos, ¿no es cierto?, a través de los tributos, a contribuir. Pero claro, ese artículo no es ningún problema si uno entiende eso. El problema es en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho que se discutió mucho cuál era, eh, digamos, el anclaje, si es que era como el de España. Al, en Alemania no existe, Schalper siempre mintió ahí y curiosamente nunca nadie le mostró el texto, le dijo, señor, en Alemania no existe esto a nivel constitucional. De hecho, no tienen constitución, tienen ley fundamental, pero bueno, ese es otro punto. El punto es cómo va a crecer el Estado de Chile teniendo ahora que cumplir con la provisión progresiva de derechos sociales judicializables, ¿no es cierto?, por recursos de protección. Y nosotros que nos acabamos de enterar que en 10 años subió un 50% lo que, lo que, la, la cantidad de recursos que gastamos en, en eh, operarios públicos, en eh, operadores, digamos, ¿no es cierto? 17 mil millones de dólares creo que nos estamos... Gastando en sueldos para esta gente. O sea, esto es sin duda una decisión por aumentar el tamaño del Estado. Y yo todavía no entiendo qué parte de la derecha ha estado históricamente a favor de un Estado más grande que entregue derechos progresivos, eh, sociales, eh, eh, digamos, subjetivos que están garantizados entonces en el texto constitucional. 100%, Vanessa, y te propongo que eso sea en el forado 4 y 5. ¿Por qué están juntos estos dos? Porque acá se genera en el artículo 1, inciso 3, un nuevo tipo de Estado, como tú decías, que se llama Estado Social y Democrático de Derecho. Eso solamente existe en España, ¿no? porque Estado Social es una cosa distinta. Pero en el lugar que existe y en los lugares que existe Estado Social, lo que existe son principios rectores, mandatos que te dicen tienes que hacer las cosas más o menos de esta manera. En el caso nuestro se está juntando Estado Social de Derecho. Y eh, derechos sociales que son prestacionales, que son eh, subjetivos, obviamente, y que son jurisdiccionales, judicializables. Y por lo tanto, lo que se está generando acá es una unión entre dos sistemas que no estaban juntos. En la provisión de responsabilidad fiscal no tiene mucho sentido porque no tiene ninguna métrica. Está dicho dos veces en el texto, pero no tiene ninguna métrica. Y el problema, entre otras cosas, es que la responsabilidad fiscal es, eh, es un dique de papel porque al ser judicializables los derechos sociales... Cosa que no son hoy día. Hoy día existe una pequeña parte que, utilizando el derecho de propiedad, claro, se puede judicializar, pero acá se abre a todos: o a vivienda, agua, sanamiento, a, a, lo que, a, a todos los importantes, digamos. Eh, esto va a generar. ¿Alguien me está llamando? Un segundo. Eh, lo que va a generar es que toda la persona, por ejemplo, que no tenga vivienda, va a demandar al Estado. Y en el mismo texto se le permite a la Corte Suprema acumular, dice agrupar, pero eso demuestra que no había nadie que trabajaba en esto porque la palabra es acumular. Entonces, los puede acumular y la Corte Suprema fallar para todos igual. Entonces, cuando usted a la Corte Suprema le va a decir, oiga, usted tiene 300.000 demandas por casa y resulta que el Estado no puede pagarlo porque no puede ser responsable, responsable fiscalmente, la Corte Suprema va a decir, no, a mí lo que me importa es... A mí me dijeron que tenía que proteger un derecho que es prestacional, este derecho queda acá. Y por lo tanto, no solamente no va a haber responsabilidad fiscal, sino que vamos a tener el problema de que solamente quienes demandan al Estado van a ser los que van a ganar, entre comillas, porque los que hacen la cola no les va a resultar absolutamente nada porque todas las platas van a tener que gastarse en quienes demandan. Entonces, este forado... Del Estado social y democrático de derecho, en conjunto con derechos que son prestacionales, subjetivos y jurisdiccionales, judicializables, es la mezcla perfecta para que, utilizando nuevamente lo que tú decías, lo que está en el artículo 37, de que es el contribuyente el que está obligado a financiar, que esto lo dice pesadamente, a financiar los gastos del Estado, entonces vamos a tener un Estado que va a crecer elefantiásicamente porque va a tener que hacerse cargo de materias que probablemente no lo sea. E incluso. Vanessa, a los consejeros lamentablemente se le olvidó que los derechos sociales van a regir apenas se promulgue, más o menos in actum. Y por lo tanto, hay muchos de estos eh, eh, derechos que no van a estar regidos por ley. Por lo tanto, se van a poder deducir directo de la constitución. O sea, vamos a tener una corrida, literalmente, apenas apruebe, de demandas al Estado. Y quiero saber qué vamos a hacer, porque en Chile se necesita... No solamente hay un déficit de 700.000 viviendas, sino que cuando uno empieza a ver qué significa vivienda adecuada, probablemente tengamos un déficit de dos millones de viviendas. Yo pregunto, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esto es un la creación de un nuevo tipo de Estado, que es el que nos entrega los derechos, que está antes que la persona, que entrega derechos que son judicializables. La responsabilidad fiscal va a depender de las cortes y no de la política pública. Y por lo tanto, tenemos aquí dos forados. El Estado Social de Derecho. Y la judicialización de los derechos sociales. Y a eso sumémosle el cambio de la materia energética que tiene a Alemania eh, por las cuerdas. ¿eh? Vamos a tener que asumir lo que hoy día, a gran parte de Europa, producto de esta agenda climática que es de la extrema izquierda de los ecocéntricos, a nosotros vamos a ser la primera constitución climática del mundo en asumir que el discurso sobre el cambio climático con origen humano. Eh, antropogénico, ¿no es cierto? Es real y es científico y no se puede discutir. Y es más, le van a enseñar a todos los niños lo malo que es tener niños, porque los niños contaminan porque respiran y emiten CO2. Y yo no estoy exagerando. Esto ya hay varios artículos. Esto es lo que está en la Carta de la Tierra de Leonardo Boff. Esto es lo que se está avanzando radicalmente. Entonces, ahí en ese, en ese capítulo, que si no me equivoco, corrígeme, creo que. Eh, los, los republicanos lo habían sacado y, y lo tuvieron que reponer, pero creo que todo ese capítulo lo habían sacado porque obviamente, que imagínate cómo va a encarecer cualquier actividad productiva en Chile, un cambio de una matriz energética sustentable, que es, se entiende, ¿no? Verde en el sentido de que está amparado en todo este tema climático y además el Estado también está mandatado a intervenir nuevamente. En, y, y cobrarnos a cada uno de nosotros si es que nosotros hacemos un daño medioambiental, pero para los ecocéntricos, porque aquí con qué mirada los va a ver, ¿no es cierto? Que son los que quieren la de, el decrecimiento, o sea, su modelo económico es el decrecimiento. ¿Por qué? Porque así se salva el planeta, eso es lo que piensan ellos. Este es un capítulo que es peligrosísimo si caen en, en esas manos. Bueno, y no solamente eso, yo quiero ir más allá, eh, Vanessa, en el sentido. Más allá del tema medioambiental, el concepto de cambio climático es un concepto que es dinámico, está definido por lo que está ocurriendo en el mundo y, por cierto, lo que definen los ministros. Entonces, desde el punto de vista del progreso, una cosa es defender el medio ambiente, que está muy bien, y otra cosa es poner en la constitución un concepto que es dinámico y que depende de la política, porque si yo quiero progreso Necesito entregar reglas claras. Y una de las materias de incertidumbre que va a ocurrir en esto es que la permisología, o sea, lo que se demoran los proyectos en obtener, digamos, los eh, los permisos para poder hacerse, va a depender de un concepto que cambia en el tiempo. Y por lo tanto, acá tenemos un problema muy grande que es distinto si usted quiere al tema medioambiental, pero tiene acá un problema de, eh, de, eh, de progreso muy grande. Y hay otra cosa que voy a eh, ponerla como uno, otro de los forados. Mira, una cosa es la protección animal, eh, una cosa es el trato que no sea cruel, pero otra cosa es poner la palabra bienestar. Porque la palabra bienestar, si tú te estás obligado a asegurar el bienestar animal, cuando tú tienes todas las definiciones de bienestar y protección que son, que son eh, centradas en el ser humano, lo que vas a tener son cosas que pueden, ser, que pueden ser en el tenor literal, consideradas, por ejemplo, ¿puede un salmón vivir en una jaula? ¿Puede... Un, eh, no sé la industria porcina o la industria avícola, No es cierto eh, las, las jaulas de las gallinas tienen que tener de la, de la bueno de, de los pollos tienen que tener ciertas eh, dimensiones para efectos de que se respete su bienestar cuando no está ni siquiera definido. entonces acá hay un problema también para la industria que genera progreso y que va más allá de si tú quieres o no quieres defender a los animales, porque está mal definido, porque tú no puedes darle una connotación humana como bienestar a un animal que no sabes lo que va a pasar. Y lo mismo con el rodeo. Cuando el Partido Republicano incluyó la idea de la defensa del rodeo, efectivamente era curioso eh, incorporar el tema del rodeo, y yo lo acepto, pero claro, si tú pones que tienes que defender el bienestar animal, eso... Claramente, desde su tenor literal, obviamente es contrario al rodeo. Entonces, la protección animal hubiese quedado mucho mejor si se hubiese dicho algo de la naturaleza, vamos a asegurarnos que eh, no se le dé un trato cruel a los animales antes que asegurar un bienestar que lo que puede terminar ocurriendo es que se afecte la industria. Y esto lo quiero decir con, con, con mucho cariño, pero acá... Claro, muchos queremos defender el medio ambiente y queremos defender a los animales, pero para hacerlo tiene que ser hecho de buena manera y no de la forma ambigua en que quedó en este texto, que yo creo que también para efectos de desarrollo es otro forado que quedó bastante grande, más allá quizás los otros son más sistémicos, pero acá también tenemos un problema de desarrollo eh, eh, bastante grande por la forma en que quedó. Sí. Yo te y, puedo contar unos otros, y... no dale, sé si... Dale. No, yo solamente preguntarte: ¿tú crees que una vez que tengamos dos elecciones con paridad de salida va a ser posible retirar esa norma? Eh, porque yo me imagino a todos los grupos feministas y son mujeres que se portan súper bien, son súper tranquilas, amorosas, sufriendo, para en sus casas, sin hacer ningún tipo de protesta, porque les quiten un derecho que ya tienen, el de eh, se, tener paridad de salida en las elecciones. ¿Será posible quitar ese derecho, así como bajar impuestos, por ejemplo? Es como, ¿cuál es la historia de este país, no? <laughs> no hay nada más permanente que una alza temporal de impuestos, como dicen. Pero bueno, <laughs> mira, yo te voy a decir acá, acá es bien curioso, porque hay mucha gente que dice es que hay mejoras en el sistema político. Pero analicemos. La paridad, cuando la derecha se oponía a la paridad, decía es que no queremos meter la mano a la una. ¿Qué es lo que es la paridad en este caso? Tú dices, quizás un hombre o una mujer sacaron más votos que la persona del sexo menos representado, y tú dentro de un partido político le das el, el, el cupo a otro, pero se mantiene más o menos, eh, o sea, se mete la mano a la una, pero se mantiene más o menos lo que la gente más o menos, por lo menos el partido político. Fíjate que una de las grandes modificaciones que hizo el sistema político ahora en el texto, no solamente le mete la mano a la una, sino que le quita todos los escaños. A un partido político que recibe menos de un porcentaje. O sea, un partido político que saca el menos del 5%, que es de derecha o centro-derecha, no saca el 5%, saca tres parlamentarios y puede que ese parlamentario sea rellenado con un parlamentario del Partido Socialista. Si eso no es meter la mano a la urna, por favor. Y después dicen, en nombre de la fragmentación política, en vez de hacer lo que hay que hacer para combatir la fragmentación política, que es, por ejemplo, cambiar el sistema electoral, a uno o binominal o uninominal mayoritario, que son las formas que tú tienes para, con, para concentrar y que no haya dispersión o fragmentación, lo que hacen es los partidos grandes, que no tienen buenas institucionalidades, dicen: No, repartámonos los escaños de los partidos chicos. Y curiosamente, le elevan las eh, exigencias a los partidos nuevos para generarse, cosa que yo puedo entender, porque no queremos que haya tantos partidos, tampoco quiero eso, pero. Le rebajan las condiciones para los actuales partidos chicos para que ellos sí se puedan mantener. Si eso no es una negociación escandalosa, explíquenme cuál es, pues. O sea, los partidos grandes se quedan con los escaños de los partidos chicos. Los partidos chicos actuales les bajamos los eh, requerimientos para que puedan mantenerse y a los nuevos les subimos los requerimientos. Y si no sacan la cantidad que nosotros queremos, le quitamos entonces los escaños electos. Entonces, lo que se hizo con el sistema político, más allá de reducir la cantidad de parlamentarios, que yo sí estoy de acuerdo, pasar de 165, ojalá menos, y ojalá 100, y también el Senado podría pasar a dos por región y punto, pero bueno, eh, lo que se hizo con el sistema político no es mejorarlo, es una negociación que les conviene a los que están. Y lamentablemente eso fue exactamente lo que salió. Yo no estoy de acuerdo que en nombre de la fragmentación política, que es un problema real, no sea, se haya optado por esto, que no es nada, que es simplemente la repartición de lo que hay, versus una solución duradera como cambiar el sistema electoral. En particular, mi propuesta desde ideas republicanas y que la manifesté a todos los consejeros es un sistema uninominal mayoritario con primarias obligatorias. Y así tenemos puros parlamentarios que hayan sacado el 50% más uno en cada uno de sus lugares y se condensa la cantidad de partidos porque si tienes partidos chicos vas a perder en todas partes y obligas. Entonces, acá se perdió la oportunidad de haber mejorado el sistema político. Y yo quiero decirle a todos los empresarios, a todos los pymes, a todas las personas que quieren estabilidad, que este sistema político no les va a dar estabilidad. Esto es simplemente una transacción. Y por eso es que yo, por lo menos, no estoy de acuerdo con el, el, los cambios del sentado político. Así que vamos a llamar a ese el forado número 7, creo que, es, o el número 6. No sé, vamos por ahí. Por ahí vamos. Ahora, al, al tema de, de los partidos políticos, hay que sumar una um, omisión gravísima, dado que nosotros hoy día eh, somos un país que hace cuatro años vivió un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado hoy día tiene eh, consecuencias muy importantes, sobre todo para la relación de la institución de carabineros con el Poder Judicial, eh, que tiende a neutralizar la acción de carabineros, ¿no es cierto?, más de un cuarto de la institución está creyada, Y eh, lo que hubiese sido lógico, pero que el Partido Republicano se lo cedió como un gesto eh, amoroso a, a los destructores de Chile, eh, lo que hubiera sido lógico es prohibir, es declarar inconstitucional a aquellos partidos. Que promueven un eh, proyecto totalitario. Y eso, eso se eliminó. Entonces, aquí hay. Eh, si es que nosotros queríamos hablar de sistema de partido, y estoy de acuerdo contigo, el sistema electoral siempre ha sido un tremendo quilombo en este país. El sistema binominal generaba una serie de distorsiones también, pero al menos lograba que no se fragmentara, ¿no es cierto? Pero te peleabas con el con el amigo La Lista, entonces esto generaba mucha de, de, duda en la ciudadanía, en esos ciudadanos a pie, digamos, ¿no? Eh, sin embargo, el tema que tendría que haber preocupado fundamentalmente a, a esta Carta Magna es cómo evitar que nuevamente el país eh, se vea incendiado de Arica a Punta Arenas y que eh, un par de miles de personajes, eh, con, asesorados con algunos otros que saben quemar eh, 70 estaciones de metro en pocos días, ¿no es cierto? Eh, pongan en jaque a un gobierno elegido democráticamente. Y eso, este, este proyecto eh, de nueva constitución, no digamos que la constitución actual, dado las reformas que se le hicieron y todo, está muy preparada para eso, porque se le hicieron reformas justamente en la línea de facilitar eh, este tipo de, 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 de choques eh, políticos, ¿no es cierto? Pero, pero acá no hay, no se ve un espíritu en lo que respecta al sistema de partidos políticos de evitar que eh, este tipo de situaciones vuelva a ocurrir y por lo tanto la estabilidad que depende de eso, porque, y con esto cierro, yo creo que el espíritu de tratar de aprobar sí o sí un nuevo texto es que aquí la casta política se convenció que como no puede meter preso a los golpistas, entonces la única manera que los golpistas dejen de golpear es con una nueva constitución que contenga en parte importante las ideas de ellos, que esté firmada por ellos que tenga por origen el golpe de estado de ellos y así van a parar y lo interesante de ese argumento es que eh, ya Quintana dijo que no porque esta es la, la constitución a la derecha de la derecha, la constitución como le ponen, entonces eh, eh, hay, hay un, 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 un problema muy de fondo que yo creo que debieron de haberse hecho cargo para al menos legalmente poner un freno claro a lo que son las aspiraciones totalitarias y los métodos golpistas de ciertos sectores políticos antidemocráticos. Y eso yo al menos no lo veo. Quiero darte dos forados más. El último es el más importante, pero quiero decirte un forado más. ¿Qué, qué, ¿Qué número vamos? El forado número ocho. Siete. Siete, 8, 7, 7, 8, 7, 8. Ya. Mira, eh, hablemos del Banco Central, ¿ya? Porque el Banco Central ha sido una de las materias más discutidas en Argentina que a todo esto felicitamos a Javier Milei, es el nuevo presidente de Argentina, yo lo he hecho en todos lados, y he dicho en todas partes, viva la libertad, carajo, porque la verdad es que fue increíble, porque ganó con nuestras ideas, eh, y sí. hablándolas de corazón, sin, eh, sin tener que decir, no, mira, yo en realidad, el tamaño del Estado podría, no, él cree que el Estado es más pe... tiene que ser más pequeño, yo también creo que el Estado tiene que ser... hay que bajar impuestos, hay que liberal, liberalizar el comercio, bueno, el Banco Central, Hoy día, efectivamente, en la ley, pero no en la constitución, en la ley dice que el consejo deberá tomar en consideración la orientación de las políticas económicas del gobierno de turno. Efectivamente, eso hoy día está en la ley. Pero lamentablemente, como los consejeros, eh, los expertos, eliminaron las leyes orgánicas, lo que hicieron naturalmente fue subir a nivel de constitución algunos preceptos que estaban dentro de las leyes orgánicas. Pero pues lamentablemente subieron el único que no tenían que subir, quiera poner en igualdad de condiciones, o sea, en la Constitución el mandato y objeto del banco central que es solamente, exclusivamente reducir los precios y el control de los pagos, que es el, 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 el que apoya a la gente de derecha, yo entiendo, pusieron a la par la obligación de tomar en consideración la orientación de la política económica de los, de, del gobierno. Es evidente que la orientación de la política económica del gobierno va a estar en contra que se aumente la tasa para controlar la inflación, pero si cuando aumentas la tasa es más difícil endeudarse, es más difícil invertir, por cierto que va a haber menos empleo, pero es el costo que se tiene que pagar la economía para poder ajustarse. Y por eso tenemos un Banco Central que se le da solamente el objeto de bajar, en este caso, la inflación. Entonces, cuando tú subes eso a nivel constitucional, queda en entredicho la autonomía del Banco Central. Yo les voy a decir algo. El próximo presidente, si esto fuera aprobado, los candidatos al Consejo que nos envíen al Senado van a ser candidatos netamente políticos porque el presidente va a tener atrás de su cabecita diciendo yo necesito que este tipo considere lo que yo quiero como política económica y que eso va a implicar obviamente que no suba la tasa pues si subir la tasa para efectos de la economía es el ajuste de cinturón que hace la política monetaria, más allá de lo que haga la política fiscal. Entonces, yo creo que acá se equivocaron medio a medio, yo no puedo creer que esto haya sido aprobado por un grupo de personas de derecha, estos se equivocaron, yo lo lamento, porque la argumentación que me dan de que simplemente estaba la otra ley en la ley, eso no implica que yo quiera subirlo a la constitución, así que ahí tenemos otro forado, eh, eh, que no sé, no sé cómo lo ves tú, pero creo que es un forado grande el tema del Banco Central, fue una equivocación no forzada, un error no forzado. Es gravísimo porque al final, si te das cuenta, los pilares de nuestra institucionalidad, entre ellas la autonomía del Banco Central, eh, quedan muy horadados con este nuevo texto y no hay eh, toma de conciencia de parte de nuestro sector, lo cual también tenemos que hablar en algún momento de, de todos estos peligros. O sea, eh, nosotros sabemos, nosotros ya tenemos la experiencia del sistema de sustitución de importaciones, de la hiperinflación a partir de justamente que el Banco Central no fuese autónomo, que se regiera por las políticas del gobierno de turno, etc. Entonces, nosotros ya tenemos historia en esa materia y sabemos a dónde nos conduce, porque justamente nos llevó a la crisis, en parte la crisis eh, del 70 fue también provocada por un muy mal sistema económico que entonces radicalizó las posiciones políticas y polarizó el mapa. Eh, y entonces eh, uno dice, uno mira esto y con un mínimo de conocimiento respecto a cómo funciona la economía, uno dice, eh, no, no sé en qué estaban pensando y, y sí, también tengo que recordarte, no, 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 me, no es necesario que te hagas cargo de este punto, pero en algún momento estuvieron dispuestos a bajar todas las indicaciones. Entonces, eh, parece que el objetivo no tiene que ver con el contenido del texto, eh, pero sigamos nosotros con el contenido porque te queda uno que me dijiste, me prometiste que era el más terrible sí. y tremendo de todos. <laughs> Este es el forado, ya no sé qué número, pero para mí es el forado más, eh, más grave, porque, mira, cuando yo, yo veo este texto como una linda casa con lindas cortinas, lindas manillas, que son el artículo 16, por ejemplo, con muchos derechos y libertades, eh, pero con fundaciones que están muy complejas, ¿no es cierto? Eh, es como generar una represa en que el 95%, no sé si tanto, pero el 90% está lleno de fierro firme, pero hay un 10% que está muy débil. El problema es que el agua se va a ir por ese 10%, pues entonces la represa no va a funcionar. Y eso es lo que siento, que hay muchas cosas muy buenas. Entonces me dicen, pero tú no estás de acuerdo con proteger la propiedad de los ahorros, pero por supuesto que estoy de acuerdo. Pero si tú puedes restringirlo y limitarlo con ley simple, ya entonces ya no es lo mismo. Porque está, está el derecho y la libertad, pero te lo pueden quitar. Pero hay otra cosa, Vanessa. Este también es el texto de la incertidumbre. Y te voy a explicar por qué considero que es el texto de la incertidumbre. Mira, primero obliga, yo no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, pero obliga al presidente Boric a enviar 31 leyes al Congreso. Yo me pregunto cuánto tiempo vamos a estar tramitando 31 leyes. Leyes, leyes, no una ley de una plana o no. Leyes importantes, institucionales, qué sé yo. Treinta y una leyes. Entonces usted me dice, no, es que termina la favor y con eso se termina la incertidumbre. No, con eso parte el segundo tiempo. Treinta y leyes. Segundo, esto es un texto que viene sin acuerdo. Y obviamente que lo que para una nueva constitución tendría que tener acuerdo, porque el problema del no acuerdo... Es que tenemos visiones distintas de cómo interpretamos cada uno de los preceptos, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos visiones distintas, cada una de las diferencias, por ejemplo, qué significa un estado social y democrático de derecho para Haddoe debe ser muy distinto a lo que puede significar para Chalper o puede significar para nosotros. Entonces, cuando eso está en contra de un derecho o una libertad, vamos a tener que ir al Tribunal Constitucional y nos vamos a tomar una década en discusiones en el Tribunal Constitucional. Y quiero decirle a todos ustedes pensantes, Vanessa, que vamos a perder todas y cada una de las preguntas que le hagamos al Tribunal Constitucional respecto a qué se entiende por cada, cada línea y cada norma, y cada precepto que está dentro de la Constitución. Tercero, vamos a tener que adecuar las leyes. Y vamos a tener que adecuarlo en un contexto de como decíamos, no tenemos acuerdos, pero además de que se elevó a rango constitucional la posibilidad de los jueces de utilizar todos los documentos que están anexos a los tratados. Esos documentos que pueden ser documentos explicativos, que se llama soft law, pero documentos explicativos, exhortaciones, códigos de conducta, lo que sea, miles de documentos que pueden estar ahí que nadie tiene idea de lo que son. Entonces, un juez va a poder utilizar esos documentos como parte de la justificación de una resolución. Entonces, este es, y con mucha fuerza lo quiero decir. Este es el texto de la incertidumbre, porque votar a favor asegura incertidumbre por quizás una década. No estoy diciendo, Vanessa, que votar en contra es una excelente, eh, una forma de que no haya más incertidumbre. No, porque yo sé que el Partido Comunista apenas puede abarcar de abrirlo de nuevo y ambas opciones tienen mucha incertidumbre pero la favor te lo garantiza y te lo garantizan condiciones que ni siquiera sabemos los bordes, porque tenemos miles de documentos que ni siquiera sabemos cuáles son que van a poder ser utilizados para resoluciones judiciales. Con la actual constitución, con todas sus cosas malas y, y los cambios, algunos buenos, algunos malos, tiene 40 años de interpretaciones de las normas. Y por lo tanto sabemos qué quiere decir cada una de las normas. Eso se pierde. Ahora... Si es que el texto defendiera los principios de la libertad y muchas otras cosas, claro, quizás uno estaría disponible, pero en este contexto, este a mi juicio es el texto de la incertidumbre. Y a todos los que están votando a favor o porque votar en contra es estar igual que los comunistas, les piénsenlo porque nosotros los comunistas fuimos los que no firmamos el, el acuerdo del, del, del 15 de noviembre. Y, o oh, por el tema de la incertidumbre, quiero decirle que la favor trae consigo incertidumbre asegurada. Y para mí, Vanessa, ese es el forado quizás de los más importantes, quizás el forado como número 10, pero en términos de relevancia probablemente está de los primeros. No, absolutamente, eh, porque se reconoce como sujeto, digamos, en la Constitución al soft law. Muchos dicen, no, pero es que se aplica igual. Sí, pero frente a eso, quienes realmente, en vez de verlo desde la academia o de posiciones más lejanas, a la praxis, eh, los otros, los que están en la praxis, te dicen, sí, pero cuando lo aplican, nosotros les podemos decir, oiga señor, eso, eso usted no lo, eso no está en la ley, usted no lo puede usar. En cambio, aquí sí se autoriza a usarlo, claro, con efectos no vinculantes, pero eso es una redundancia, porque soft law, en esencia es aquello que no tiene efecto vinculante, por eso se llama soft law, o sea, ponerle que no tiene efecto vinculante es redundante, no, basta con decir soft law, digamos, ¿no? Ahora, el tema que mueve a mucha gente a estar a votar a favor está más vinculado con otro asunto que no es el contenido del texto, sino que con una mirada desde mi punto de vista eh, de un cálculo electoral que yo al menos, que me, que me encantaría poder compartir, esa es la verdad, pero me cuesta porque tengo otra perspectiva, ¿ya? El punto es hacer, como dice la Magda Melvila, como esta concertación, esta nueva concertación, ¿ya? Eh, que sería más a la derecha, con gente de centro-izquierda que antes ni siquiera dialogaba con nosotros, decía, en el programa el lunes, ellos eh, hoy día sí están dispuestos a dialogar, y entonces eh, poder unir fuerzas de, la, de, 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 digamos, los partidos demócratas, que eh, le pongan una barrera de contención a la extrema izquierda, ¿ya? Entonces, ese, eso sería el objetivo, y luego llegar al poder, sacar una mayoría en el Congreso, ojalá los más que se pueda, la, la, las municipales, etcétera, tener un presidente, eh, no sé si José Antonio o alguien, pero como de esa, de esa línea, y poder entonces darle gobernabilidad al país, y desde el poder político, hacer los cambios. Y todo lo que quedó mal en este texto, eh, reformarlo vía Congreso. ¿Sí? Ese sería más o menos el mono que tienen en la cabeza quienes eh, piensan, bueno, eh, yo voy a votar a favor, el texto puede estar malo, pero acá lo importante es hacerse del poder, porque quienes tienen el poder al final son los que ponen la música. ¿Qué responderías tú a esa postura? Lo que pasa es que es equivocada, Vanessa, porque eh, todo esto que estamos hablando, la mayoría está protegido con tres quintos. Lo que no está protegido son las libertades, que es justo el revés. A mí me gustaría que las libertades sean las protegidas contra el quinto. Las libertades están con, con eh, ley simple y todo esto que estamos hablando está contra el quinto. Entonces, quienes hacen esa reflexión, lo que están pensando es que no solamente vamos a ganar el Senado, sino que vamos a tener al menos 30 votos en el Senado, 31. Entonces, los, el Senado se renueva por parcialidades, por 25. O sea, en esos 25 van a tener que sacar una distancia tan salvaje que le ganemos al menos, al menos por, cuantos Siete senadores. O sea, de 25 ganar por siete. Pero si lo más que hemos logrado es empatar el Senado. Entonces, yo creo que ahí hay una mala, una mala calibración de lo que tiene que ocurrir. Y quiero decirte una cosa, porque es interesante el tema, eh, aprovechando hablar del quórum. Cuatro séptimos en el Senado, acuérdense que las leyes tienen que ir a la Cámara de Diputados y al Senado. Entonces, cuando te digo una cámara, la cámara puede parar algo o puede emitir algo. En el Senado, cuatro séptimos son 29 votos y tres quintos son 30. O sea, la gran diferencia que se está diciendo que, eh, claro, una queda protegida y la otra no, es un voto, uno. Entonces, más, más encima es una herida autoinfligida porque fue el partido, o sea, Chile vamos con, con, eh, apoyando una moción de demócratas, pero... Está obviamente conversada, eh, que se autoinflige la herida de pasar de dos tercios a cuatro séptimos y que no fue apoyado por los republicanos. Pero que hoy día lo utilicen como argumento, que oh, qué gran diferencia, porque hay un voto de distancia en el Senado. yo... yo y cuatro en eh, la de diputados, porque al bajar el número de diputados. Eh, eh, lo, los tres quintos pasan a ser cuatro la diferencia. Sí, ese tema de los quórum... Es que aquí hay también otra cosa, como que a Río Revuelto ganancia pescadores. Entonces, con esta estrategia electoral que yo te estaba diciendo que mucha gente cree que eh, eso es lo que hay que hacer, porque es una derrota para la izquierda. O sea, la izquierda uno no la derrota cuando uno tiene un triunfo electoral con las ideas de la izquierda. O sea, Republicanos no. nace justamente por el hastío de quienes formaban parte de, de, de Chile Vamos. De decir, ¿hasta cuándo ganamos o, o, o hacemos nuestras campañas con las ideas de la izquierda? Hagamos las campañas con nuestras ideas y ganemos legítimamente con nuestras ideas, ¿no es cierto? Entonces, pero esto no es solamente hacer una campaña con algunas ideas de, de izquierda, esto es dejarnos una institucionalidad que puede terminar de, 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 sí. de primar por 50 años y que yo te digo, hoy día publiqué una, un, un artículo en el libro que se titula Vallejo y el Proyecto Nueva Constitución. Yo me imaginaba a Vallejo con las herramientas que le da a este Proyecto de Nueva Constitución. Alguien no. con esa mentalidad y, y nos fuimos del país. El país se fue. O sea, esto es tan grave. O sea, si lo único que no, que no, que no está expuesto de la forma ridícula como la que tenía el mamarracho, era que nos iban a dividir en 13 naciones con y cada nación iba a tener su origen étnico y cada etnia iba a tener su, su sistema judicial. Claro, eso ya era afiebrado. Pero esto sigue siendo, o sea, si es que un texto como este sirve para un gobierno eh, comunista, de, de extrema izquierda, eh, neomarxista, etc., el país se, se no, 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 hay cómo, no hay cómo proteger nada. Entonces, la, 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 la estrategia electoral de seguir este camino, acuérdate que eh, yo sé que para ti es difícil hablar de esto, pero lo voy a decir yo. Eh, José Antonio hacía esta, eh, campaña por el apruebo, te quiero Chile, antes de tener el texto. Entonces, acá hay una decisión electoral tomada, ¿ok? Y, 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 y con independencia del contenido del texto. Y eso es lo que ha movido a eh, confundir muchas cosas con el tema de los quórums, por ejemplo, con el tema del Banco Central del soft law, porque no puede ser que yo sí sepa algunas cosas eh, siendo una persona que ya, ok, tengo un doctorado en ciencia política y filosofía, pero yo, yo no estudié derecho y es cosa de leer el texto y darte cuenta, oye, cualquier persona que sabe de derecho va a, a llegar a estas conclusiones, a las mismas que digo yo. Y luego no llegan a esas conclusiones porque acá están en una campaña que es, es, es estrictamente política, desde mi punto de vista. Ese es ese, ese, mi análisis. Mientras tanto... Como la campaña se ha politizado tanto, ¿qué es lo que ha pasado con la ciudadanía? Que según los cálculos de Pepe Out vamos a terminar con el mismo 62% diciéndole a los políticos, señores, chao, no queremos más su experimento, respeten al soberano, hagan la pega. Y entonces está esta tercera línea que cruza el mapa político, que es una línea libertaria del ciudadano que no va a leer, no les compra ningún tongo, eh, está enojado porque no le respetaron. Su decisión en el 4 de septiembre y por después republicanos, que eran los únicos que estaban en contra, en lugar de decir me votaron porque estoy en contra, wow, pasó como una magia, ¿sí? el anillo de, de, de Sauron, como dice Iván Poduje, y al ponérselo, de repente no, me eligieron para que yo sí haga la nueva constitución y estuvieron dispuestos a bajar todas sus indicaciones, o sea, eso tampoco era cierto. Entonces, eh, yo no sé qué va a pasar del 18 de diciembre en adelante con una derecha. En que sean, desde mi punto de vista, roto todas las confianzas, al menos de parte de quienes hemos mantenido la defensa de los principios de la libertad de un Estado pequeño, eh, hemos mantenido que no vamos a cambiar nuestra institucionalidad eh, por extorsiones de la extrema izquierda, que creemos en el imperio del derecho, eh, en los derechos fundamentales y su protección. Se, eh, esa derecha que tenemos esos principios tan, tan claros, quizás sea minoritaria, pero está, te lo digo porque soy una de las personas que está en ese sector y, y me hablan mucho, y me llegan muchas cosas está muy pero muy profundamente decepcionada pero además herida o sea aquí cuando me hablan de que el actual texto está herido de muerte yo a veces me pregunto si no es finalmente el gran triunfo de la izquierda que la derecha sea la que lo esté No, tienes, tienes toda la razón eh, Vanessa, aquí vamos a tener un problema de sector bastante grande y y yo lo lamento porque en mi, por lo menos en mi análisis, eh, nuevamente el análisis entonces quedaron las cortinas, las, las murallas, eh, las piezas muy bien puestas, pero se cedió en cosas sistémicas que hacen que simplemente no se pueda apoyar. Porque si bien tiene muchas más cosas buenas, las que son malas son de sistema y son un poquitito más difíciles de ubicar. Entonces yo creo que acá también hubo un problema. Para rescatar el trabajo de los consejeros, en que hubo muy poco tiempo, tuvieron que hacerlo en la rápida, se negoció artículo por artículo, entonces quedaron cosas un poco, un poco raras, y además el trabajo que se hizo fue muy cerrado. No se permitió que los consejeros tuvieran exposición a personas del de sector, pero de distintas quizás visiones del sector. Entonces, claro, ahora presentan un texto y uno lo ve y dice: pucha, tiene mil cosas buenas, pero. Si tú me prometes todas estas libertades ¿eh? y después pones un artículo que diga, pero me las puedes quitar con ley simple, ya pues, pueden haber 15 páginas de, de, de libertades, ¿eh? pero con este ya me, me friega, o el mismo con la judicialización, el tamaño del Estado o el tema del soft law, qué sé yo. Entonces, acá lamentablemente se dieron algunas situaciones que van a dejar a nuestro sector eh, eh, con, algunas, con algunas heridas que yo espero que se puedan... Eh, que se puedan eh, eh, sanar lo, lo antes posible, porque efectivamente lo que va a ocurrir es que en un año más van a haber otras elecciones, como tú decías, eh, y vamos a enfrentarlas con una trizadura que no nos, eh, no nos sirve. Yo creo que esto es bien eh, importante decirlo, Vanessa. Aquí eh, no es que muchos de nosotros que estamos por la en contra estemos en contra de los acuerdos o en contra del sector, no. Estamos a favor de los acuerdos, a favor de poder avanzar en la defensa de la libertad, pero lamentablemente, en las cosas que se cedieron por omisión o porque no se dieron cuenta o por el motivo que sea, hacen que para una persona que cree en la libertad, este texto no es aprobable. Y quedar con una mala constitución, Vanessa, es mucho peor o es más importante a mi juicio que las próximas elecciones. Eh, que, que tengamos eh, en, en la nación. Una constitución que sale con esto no la vas a modificar nunca más, porque quienes se van a ver favorecidos con lo que se vio no van a tocar las provisiones que permiten que el Estado sea el que maneje nuestras vidas, que se pueda meter en lo que quieran, porque eso significa que los políticos se pueden meter en lo que quieran, les da un poder gigantesco, les da acceso a recursos, y bueno, eso es lo que yo. Así que yo además, concuerdo. Sí, acá político, hay todo. Hay dos puntos fundamentales también, eh, Rojo. Nosotros, como creemos en la libertad y tenemos una concepción antropológica de que el ser humano eh, tiene derechos inalienables anteriores a la existencia del Estado, eh, esto de repartir los cargos por genitales destruye la meritocracia, destruye todo el anclaje más profundo cristiano occidental. Ni que hablar de la subsidiariedad, que no se agota la subsidiariedad porque un par de privados puedan proveer bienes y servicios públicos. La subsidiariedad es el enfoque de los recursos en la gente más pobre y más débil, no derechos universales. Porque de hecho nosotros no somos, no sé, qué país tan rico puede ser que dé todo con derechos universales. Nosotros somos un pinche paisito que ni siquiera Codelco hoy día nos está aportando porque está capturado. Entonces, eh, el punto de transar los principios ya ahora más culturales como la meritocracia, como la ayuda al más débil, no a cualquiera que demande y tenga la, la plata para pagar el abogado para interponer el recurso de protección. Entonces, y acá, hay, y además de eso, que para mí como filósofa es lejos lo más grave, pero claro, entiendo que mucha gente no tenga esa sensibilidad, que no tenga la sensibilidad de lo que es un, un, un gobierno que te hace ingeniería social, que transformaron la ley. El concepto de la ley para nosotros... Los liberales, clásicos, libertarios, conservadores, es que la ley me defiende del poder político, le pone un límite al poder político. Para eso, ese es el origen de la constitución. Bueno, ahora no, la ley es un instrumento de ingeniería social que destruye el mérito, que reparte, que, que por lo tanto tiene a la base una concepción antropológica, materialista del ser humano, genital. O sea, es para mí es repugnante. O sea, para mí es peor que que, que lo que yo puedo llegar a explicarte, porque es lo que yo he estudiado toda mi vida y es lo que conduce a los totalitarismos. Para mí este es un texto proto totalitario, por la concepción antropológica que tiene y el cambio de la concepción de la ley desde ser un límite al poder a ser una herramienta de ingeniería social. Y a eso, eh, que, que, que digamos, le da entonces, hace posible o hace constitucional un gobierno de extrema izquierda, también veo que, por ejemplo, lo hablaba con un, un venezolano, con Luis Alfonso Herrera, que él es abogado, <laughs> hace clase de derecho constitucional, y me contaba qué es lo que pasó en Venezuela con esto de los derechos sociales garantizados jurídicamente exigibles. Fíjate que llegó a tal el nivel de demanda por la provisión de estos derechos sociales ante tribunales que qué es lo que hizo Chávez. Empezó a decir que el Poder Judicial era malo, porque el Poder Judicial no quería entregarle a la gente que demandaba sus derechos. Y esa deslegitimación del Poder Judicial le permitió a Chávez meter la mano y poner a sus secuaces a dirigir el Poder Judicial y con eso capturó el Poder Judicial. O sea, imagínate nosotros que tuvimos un, miles de querellas en contra de Carabineros. Todas esas querellas cuestan plata. No hubiera mi banco estudiado esto. Ella, ella sabe, creo que son 14.000, mil, no sé cuánto. Todas cuestan plata. Todas movilizan a abogados. Todo ese tinglado para destruir a carabinero hoy día es cosa de traspasarlo a la destrucción del Poder Judicial y punto. Entonces, habilita la revolución más encima. O sea, yo para mí, esto es el descalabro total y todavía yo soy la mala que está defendiendo a los otros de que no les pase lo que esta, este proyecto habilitante está gritando, pero así a, a los cuatro vientos, que es que habilita, porque es proto totalitario, un gobierno que tiene esa aspiración y que más encima, si es que no llegan a tener al gobierno por mientras, te desarman toda la institucionalidad solo con los derechos sociales jurídicamente exigibles en la captura del poder judicial. Oye, tres comentarios. Eh, yo también tengo la visión de que la Constitución está para protegernos a las personas del poder del Estado. Y como tengo esa convicción, porque creo que los derechos son anteriores de las personas, eh, efectivamente me trae problemas esto. Respecto al texto actual, ¿no es cierto? Respecto al Estado Social de Derecho, claro, la, este texto no es similar a la Constitución venezolana, pero en lo que se refiere al Estado Social de Dere, Democrático de Derecho, no es asimilable a ninguna de las constituciones europeas, porque las constituciones europeas, el Estado Social, no Social y Democrático de Derecho, que está solamente en España ese, en esas constituciones, como decíamos, los derechos sociales no son prestacionales, subjetivos y judicializables. Eso solamente está o está más involucrado o parecido a la constitución venezolana. En eso, efectivamente, es más similar a la constitución venezolana. No quiero compararla en general porque no, es ver, no sería verdad, pero en esto particular, que es muy importante, así es. Y me, me van a disculpar, pero eso es lo que es. Ya lo hemos estudiado, nosotros tenemos un grupo también de abogados constitucionalistas con quien lo hemos estado estudiando y eso lo digo con, todo, con toda fuerza. Y tercero, efectivamente... Yo creo que aquí hay tres hay muchos más pero voy a poner tres principios que nosotros tenemos que siempre defender en nuestro sector la defensa del más débil eh, y la defensa del más débil implica utilizar más recursos en el más débil y no universal cuando es necesario eso es clave eh, la defensa de la justicia la justicia entendida no como igualdad sustantiva no como principios de interseccionalidad, sino más bien como justicia que tenga incorporado dentro del concepto justicia el trabajo y el esfuerzo que la persona tenga. Entonces, la justicia es un concepto que también tiene una valoración del trabajo de la persona. Obviamente, el que tiene más necesidad es ayudado lo más posible por la preocupación por el más débil, pero a todos se les pide que se esfuercen dentro de lo que son sus capacidades, ¿no es cierto? Tercero, la, la defensa de la libertad, que cada uno pueda eh, eh, desarrollarse al máximo que, 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 que pueda en términos espirituales, en términos profesionales, en términos eh, materiales, y esa libertad implica dejar crecer a la flor más linda que uno pueda hacer, eh, que, que sin que el Estado sea el que te determine qué tipo tienes que ser y dónde tienes que trabajar y dónde tienes que vivir. Y lamentable con la, lamentablemente con la restricción de estas libertades, obviamente hay muchos proyectos de libertad personales que no van a poder ser eh, en, ese, en ese sentido realizados. Entonces, yo, la, yo, mira, no sabes cómo lo lamento, Vanessa. A mí me hubiese encantado poder haber llamado a votar a favor. Me hubiera ahorrado, tú no sabes la cantidad de chuta, de personas que están enojadas, que me han dicho todo tipo de cosas. Eh, mira, había una una discusión muy dura dentro del sector, pero dado especialmente que yo no tengo reelección, ahora en dos años más, o un año y medio más, ¿no es cierto? Yo puedo decir exactamente lo que pienso, aunque me traiga costos. Y para eso yo invito a todos tus telepensantes a que revisen todo lo que hemos conversado eh, y ojalá entendamos que votar en contra es una forma también de defender la libertad. Exactamente, mi querido Rojo, y ahí te tendré que convidar después del de plebiscito o de marzo en adelante para que veamos qué vamos a hacer nosotros, porque al menos yo que me mandan todos los días las cosas que se dicen aquí, que en la agricultura, que en sí. el canal del no sé quién, que el no sé cuánto, gente que era tu amiga, gente que te descalifica eh, de forma totalmente además absurda porque por último si la descalificación a ah, como los comunistas tuviera algún sentido digamos no como que en algún momento uno sí fue miembro del partido comunista y todavía no se, no no, no, se, no se le sale esa idea de la cabeza perfecto pero la verdad es que ha sido un chaqueteo que ha demostrado que en nuestro sector eh, las personas no son morales eh, moralmente superiores a quienes critican y es más, este sector, específicamente el de republicanos, el de la derecha libertaria y todo, existe porque nos cansamos de que se trancen los principios por eh, objetivos electorales de corto plazo. Y acá lo que se está haciendo es justamente eso. Entonces, la verdad al final es que... Yo al menos tengo una memoria como media de elefante después de todo lo que he estudiado. Ya estoy disciplinada en acordarme. No guardo resentimiento, ninguna cosa, pero hay algo que se llama la confianza. Y la confianza va a ser muy difícil de restablecer con los economistas que hoy día, siendo derecha, apoyan que nuestro Estado crezca de forma gigantesca, con la gente que de derecha está... Eh, llamando a votar a favor del texto que acabamos de escribir con estos tremendos forados, que son muy peligrosos y que habilitan la revolución en parte y habilitan también un eh, proyecto político como el que pueda tener Camila Vallejo. Así que veamos eh, qué es lo que finalmente decide el soberano y esperemos que esta vez se respete la decisión del soberano, sea cual sea, pero que se respete, porque si no, yo creo que eh, vamos a entrar en una fase muy, pero muy crítica, así que ojalá que la clase, la casta política entienda, no todo es como como manejan ellos, ya lo lograron por el 18 de octubre con el plebiscito de entrar en que a nadie nadie quería una nueva constitución, nadie, nadie y lograron convencerlo, pero ahora la gente ya cachó, se pegó en el cachofazo y por lo menos hasta ahora la mayoría no va en este barco, así que ojalá que eso termine por entenderlo y, y, y se respete la ley, ¿no? Bueno, tuvimos un triunfo en Argentina, así que habrá que terminar este, no sé si estamos terminando ya, eh, eh, Vanessa, sí. habrá, eh, habrá que terminar esta, esta conversación diciendo que viva la libertad, carajo. Que viva la libertad, un abrazo grande y estamos conversando, Rojo. Gracias por venir a la Esfera Pública. Adiós, chao.